Bienvenido a El Despadre, Consejos de Papás para Papás, un podcast en el que invitamos a los padres de familia a compartir sus aprendizajes y experiencias sobre la paternidad. Escúchalo, disfrútalo y aprende de cada uno de ellos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Reina y soy papá de 3 hijos maravillosos que todos los días me retan a ser el mejor padre. Hace un par de años me divorcié. Y la intención de este relato solamente es para platicarles, desde mi experiencia, cuál ha sido la clave para mantenerme conectado con mis hijos, tratando de ser un papá presente, o por lo menos lo que más se pueda. Sin duda alguna, en una separación, lo que más duele es dejar de ver a tus hijos a diario. A mí me pegó, y sobre todo porque estábamos en pandemia. En mi caso, realmente fue el dolor más grande que tuve al tomar decisiones. Justo estando ahí me preguntaba, carambas hago ahorita y ahora qué hago. Al principio realmente sentí que mi vida se iba al caño, se iba al abismo. Yo estaba muy dolido, estaba muy enojado y inmediatamente quería hacerme presente de cualquier forma con mis hijos. Cualquier pretexto era bueno, pero realmente me preocupaba que me vieran mal. Soy su papá, no me pueden ver triste, no me pueden ver solo, no me pueden ver apachurrado, pero siento que a veces es necesario que nuestros niños nos vean vulnerables. Yo sé que soy un superhéroe para ellos, pero también es necesario que entendieran que detrás de este disfraz de héroe, de esta capa de héroe que siempre traemos, hay una persona que vive a flor de piel sus tristezas y sus preocupaciones. Sinceramente, lo más difícil para mí fue aprender a vivir sin ellos. Los extraño muchísimo. Tenía esta necesidad de estar pegado a ellos de cualquier forma. Y bueno, buscando estas respuestas, tomé muchos cursos, pero hubo un curso de la Escuela de Neufeld que me llamó mucho la atención y me sirvió mucho porque se llama La Importancia del Vínculo. Y esta me enseñó a conectar con mis hijos a pesar de la distancia. Para mí siempre era importante el que me tuvieran presente todos los días y que supieran que yo también los tenía presentes. Pero también entendí que ellos se adaptaron a mi ausencia física en casa y a las circunstancias que vivieron mucho más rápido que yo. Es increíble. Las personas que me quieren me preguntaban, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? ¿Vas superando el trago amargo? ¿Qué te puedo ayudar? Híjole, la verdad es que había momentos en donde todavía me sentía muy inquieto, muy intranquilo, muy triste. Pero entendí que a pesar de que ellos tres eran mi motor y mi motivación diaria, constante, realmente con el que tenía que estar trabajando a diario era conmigo mismo. Yo no estaba bien. La verdad es que se oye súper clichésoso, pero realmente si tú no estás bien y no trabajas en el perdón y en el soltar, súper importante eso, el soltar, no puedes ser un buen ser humano, ni un buen papá. Y a veces se te puede salir el chamuco por las palabras. Les prometo que a mis hijos nunca les he dicho una palabra negativa de su mamá. ¿Para qué? ¿Para qué? No ganas nada. Los que pasamos por esto sabemos todas las cosas que nos tuvimos que tragar como un duque, como dicen por ahí. Pero al final de cuentas vale muchísimo la pena porque es para buscar no afectar a tus hijos. Yo considero que eso, además de que me habla como una madurez de mi parte como papá, como ser humano, pues no los involucras en algo que no depende de ellos y que solo les puede generar tristeza, ansiedad, o sea, o que sientan que están en una posición de escoger a uno o a otro. ¡Qué estupidez! ¡Qué tontería! Ambos, papá y mamá, deben de lograr estar en la misma línea de educación para lograr consistencia con los hijos. Les tenemos que dar seguridad, paciencia y amor. Mucha gente me ha preguntado si es muy difícil ser papá divorciado. Sí, claro que sí lo es. Pero cuando todo el tiempo que estás con ellos les dedicas tu 100% y terminas completamente exprimido de amor, y eso es así, ellos así lo entienden y lo valoran, híjole, realmente vale toda la pena. Hoy, yo quiero llenarlos de miles de memorias inolvidables, pero no solo de viajes, con fiestas o con permisos, sino también estando ahí en su día a día. Eso es importantísimo. Escuchándolos, observándolos, entendiéndolos. Y lo que me di cuenta al final es que cuando vivía yo con ellos, no necesariamente les daba tiempo de calidad, a pesar de considerarme un papá súper presente. Pero eso solamente me di cuenta y lo aprendí a vivir en esta situación que la vida me presentó. ¡Qué cañón!, ¿no? Hoy, de verdad, estoy trabajando porque mis hijos varones sean todos unos caballeros. Que respeten
y cuiden a la mujer, y que a través de mi ejemplo, al tratar a una persona, a una mujer, a su misma hermana e incluso a su mamá, hombre, sean unos excelentes seres humanos. Y evidentemente, al tratar a mi hija de una manera respetuosa, bonita, sincera y con mucho amor, como siempre lo hago, pretendo darle un modelo a seguir para cuando ella escoja una pareja. ¿Saben qué? Al final de cuentas entendí que las cosas son por algo y que hoy soy más feliz. Así lo decreto, soy más feliz que ayer porque me encontré a mí mismo y porque hoy sé que amo más a mis hijos y ellos me aman más. También aprendí a que esta vida venimos a ser felices, caramba, y también a hacer y ver felices a nuestros hijos. Eso debe ser nuestro máximo objetivo. La verdad es que mis hijos sí que me vieron caer durísimo, pero también me vieron levantarme y eso está padrísimo. Y para mí es la mejor enseñanza de vida que les puedo dejar. Hoy, después de mi andar y a medio camino de mi vida, me considero realmente un mejor papá para ellos. Y eso lo agradezco a la vida, pero sobre todo a Dios, por permitirme tocar sus vidas, sus almas y sus sueños. ¿Saben qué? Después de todo, a través de ellos trascendí. Ellos son mi obra maestra. Recuerda que tú también puedes compartir lo que has aprendido y participar en un episodio. Es muy sencillo, solo sigue el enlace que viene en la descripción de este episodio y listo. Sabemos que tus consejos le servirán mucho a otros papás.